Bienvenidos sean todos una vez más a esta tu revista de noticias. A ustedes las gracias por su compañía. Yo soy Ibelka Viviana y nuestro compromiso es mantenerle muy, pero muy bien informado. De inmediato, pues vamos a ver lo que está aconteciendo en la República Dominicana con este resumen de noticias que hemos preparado para todos ustedes. Tras cancelar un viaje a Nueva York, el presidente Luis Abinader visitará hoy las provincias La Altagracia, El Ceibo, Hato Mayor, afectada por el paso del huracán Fiona por la República Dominicana. El presidente canceló un viaje que realizaría este martes a Nueva York, donde asistiría a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El mandatario dijo que la cancelación se debe a su interés de supervisar las labores de auxilios en las zonas dominicanas afectadas por el huracán Fiona. Los abogados de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana depositaron ante la Procuradora General Miriam Germán Brito y la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso la formal querella por acoso laboral contra el presidente de esa institución, Yanney Andrés Ramírez Sánchez. Una persona fallecida y centenares de desplazados, miles de personas sin energía eléctrica, ríos desbordados, la caída de un puente y el derribo de un árbol es el panorama que dejó ayer lunes el huracán Fiona a su paso por la República Dominicana. Un informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia COE explicó que 789 personas se encuentran desplazadas de sus hogares a causa del huracán que ha afectado 54 casas. Además, detalló 11,554 clientes no tienen fluido eléctrico. El Ceibo y Miche, en el este de la República Dominicana, son dos de las zonas más castigadas por el huracán Fiona, que desde la madrugada de ayer ha afectado este país. En Miches, los fuertes vientos, inundaciones y oleaje provocaron severos daños, entre los cuales figuran la destrucción del muelle turístico, que fue inaugurado hace 2 años por el presidente Luis Abinader. En una última información, el Poder Ejecutivo declaró de emergencia los procedimientos necesarios para el auxilio de las provincias más afectadas por el huracán. Son ellas La Altagracia, La Romana, El Ceibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez Duarte y Monte Plata. Fueron autorizadas para actuar de inmediato 21 instituciones del Estado relacionadas a la provisión de medicamentos y alimentos, sistemas energéticos, aprovisionamiento de agua y asistencia social en general, educación, entre otros. Este ha sido el resumen desde la República Dominicana. Rafael Díaz les informó. Gracias por su sintonía aquí en Revista de Noticias. Es el momento de ver, señores, lo que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York. Rafael Díaz tiene todos los detalles. El expresidente Donald Trump, sus negocios familiares y 3 de sus hijos adultos enfrentan una demanda por parte de la Fiscalía General de Nueva York debido a que habrían mentido a los prestamistas y aseguradores de la organización Trump durante más de una década. Así lo anunció la fiscal Leticia James, quien inició la indagatoria en el 2019 y citó tanto al expresidente como a sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric, quienes se resistieron ante los tribunales para declarar y entregar documentos, pero al final tuvieron que ceder tras una orden de un juez. Christy Burrell y Katrina Patterson, ambos oficiales de la penitenciaría de Riker Island en Nueva York, admitieron que pasaron teléfonos celulares y drogas a miembros de la pandilla Bloods a cambio de decenas de miles de dólares en sobornos, dijeron los fiscales federales. Burrell, de 35 años, se declaró culpable de soborno del Tribunal Federal de Brooklyn, mientras que Patterson, de 31 años, ya lo había hecho recientemente. Burrell, una veterana de 6 años del Departamento de Corrección, pasó de contrabando 2 teléfonos celulares y ayudó al pandillero a vender drogas y otros productos estando tras las rejas. Para el año 2025, cada vagón de los trenes del subway de la ciudad de Nueva York tendrá 2 cámaras de vigilancia. Las 472 estaciones del sistema de transporte están equipadas con estos sistemas, los trenes todavía no. Con una inversión de 5.5 millones de fondos federales y estatales, se pondrán más de 7.000 dispositivos de grabación de videos en cada uno de los 3.655 vagones, un programa de seguridad que ya había empezado como una prueba de algunas estaciones
se financiarán aproximadamente 3.800 cámaras que ampliarán la cobertura en 130 estaciones. Rafael Díaz les informó. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hace. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Estamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Estamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $4,000,000 para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Why you start pediatric, why you want to be a pediatrician is to treat the children, to take care of them, to help them go into a successful adult. I'm Dr. Chanel Lee. I'm a general pediatrician. I'm also a mother of three young children, including a two-year-old son. The favorite place they want to go is the playground, but wherever mommy can go, they will want to go. It doesn't matter where it is. As a mom, you always want to make the best decision for your child. You will blame yourself so much if you make a decision but you're causing harm for your children. As a pediatrician, I trust the clinical trial data. COVID vaccine is one of the vaccines that we should do to protect the children. The benefit definitely outweighs the risk, so that's how we should make decisions for our kids. I am a mother and a pediatrician. I got my three young children vaccinated against COVID-19. Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa La Revista de Noticias, en su sesión El Comentario del Día. La reciente reunión del Grupo de Shanghái, formado básicamente por China, Rusia y las repúblicas que formaban, parte de la república formaban la Unión Soviética, básicamente la parte asiática, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajstán, sucesivamente, tuvieron su reunión, hay ahora el nuevo miembro de lujo que es Irán. Tuvieron una reunión en Samarcán, en Uzbekistán, donde básicamente se le puso el punto final a lo que nosotros podríamos llamar el nuevo orden mundial. Alrededor se encuentran varias instituciones, como es el BRIC, que es el nuevo G7 o la oposición del G7 en este nuevo orden mundial formado por Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. A eso se agrega el grupo de Shanghái, que es del que estuvimos hablando, luego varios países asiáticos, y ya se llegó al acuerdo de la formación de una nueva moneda de reserva a nivel mundial. Una moneda de reserva es aquella que los países necesitan tener en reserva para hacer sus transacciones internacionales.
la moneda tercera por excelencia siempre ha sido el dólar, desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Luego la libra esterlina, que es la moneda inglesa, el yen japonés, el euro y así sucesivamente. Que monedas que son necesarias por la enorme cantidad de negocios que se hacen con el país emisor de esa moneda. En este caso particular, una nueva moneda ha sido creada, todavía no sabemos cuál es el nombre, pero esa moneda va a estar respaldada, a diferencia de la mayoría de las monedas del mundo que hoy están respaldadas por nada, va a estar respaldada por oro, plata y diferentes tipos de minerales, lo que le va a dar una estabilidad y un valor de intercambio entre los países determinado, que era lo que existía con respecto al dólar hasta el 1972, cuando el presidente Nixon le quita el respaldo del dólar le quita el respaldo del oro al dólar norteamericano y lo hace simple y llanamente valor como cosa de intercambio, lo que ha comenzado a llevar la especulación monetaria que hasta el día de hoy es rampante. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacen los acuerdos de Wedgwood, se determina que el dólar va a ser la moneda principal de intercambio comercial y que la misma va a estar respaldada por oro a un intercambio fijo de 22 dólares por cada onza de oro. Pero con motivo de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, los Estados Unidos comenzó a emitir más moneda de la que, más papeletas de la que tenía oro en reserva, y los franceses, que se dieron cuenta de eso, comenzaron a exigir que le pagaran sus dólares con oro. Y para evitar que el país se fuera, se fue en bancarrota el país, porque se negó a pagar sus deudas, Nixon sacó al dólar de respaldo de oro y dijo que el dólar va a estar respaldado por la confianza en el mercado norteamericano. Eso, claro, no tuvo un impacto tan grande en la reducción del uso del dólar, porque para ese instante Estados Unidos representaba más del 40% del total de la economía mundial. O sea, si usted quería hacer negocio, tenía que hacerlo con los Estados Unidos. Y por ende, el uso del dólar se mantiene, y para darle mayor respaldo, se llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para que el petróleo solamente se vendiera en dólares, lo cual obligaba a todos los países del mundo, porque todo el mundo necesita petróleo, de tener que tener reservas de dólares para poder comprar su factura petrolera. Eso conllevó a que los Estados Unidos se dedicara a hacer una enorme cantidad de abusos con su moneda, quitándole acceso al dólar a muchísimos países, como ustedes vieron el caso de Venezuela y como se ha intentado ahora con Rusia. Acciones de Rusia, que lo que han hecho fortalecido al dólar, el rublo, que es la moneda rusa, ha conllevado a entender que realmente los Estados Unidos ya no es la gran potencia económica del mundo, y que independientemente de cómo termine la guerra de Ucrania, lo cierto es que la principal razón por la cual la agresividad de los Estados Unidos en el teatro internacional y haber empujado a Ucrania a comenzar una guerra con Rusia era la de destruir a Rusia, como mínimo económicamente, de manera tal que a Putin lo tumbaran. Y eso lo dijo Biden abiertamente en Polonia: ese hombre hay que quitarlo. Y el secretario de Defensa de aquí de los Estados Unidos lo dijo claramente: nuestra misión es quebrar a Rusia de manera tal de que Rusia no tenga la capacidad económica de poder tener un ejército poderoso. No resultó. Y ahora, no solamente que no resultó, sino que ahora Europa, por seguir el camino de los Estados Unidos, está en la quiebra. Rusia, que es el segundo exportador de petróleo del mundo y el primero de gas, y China, que es la principal economía industrial del mundo, van a utilizar esa moneda de manera tal que todo aquel que quiera comprar o hacer intercambio con Rusia
con Irak, con Irán, y posiblemente hasta con la India, aunque en el caso particularmente la India, aparentemente India va a ser dual. En el caso con China y con Rusia va a negociar con la moneda, con rupis, que es la moneda hindú, o con rublo, si es el caso de Rusia, o con yuan, si es el caso de cosas, o con esta nueva moneda. Lo cierto es que el éxito de esta nueva moneda que están creando Rusia, China, la India que estén en el paquete y los países de Shanghái, van a crear un reto extremadamente difícil para el dólar. Lo cual, la disminución de su demanda va a crear alto nivel de inflacionario en los Estados Unidos, porque todos esos dólares que antes se utilizaban para comprarle a China o comprarle a Rusia, ahora no son necesarios y ese dinero regresa a los Estados Unidos. Y una gran cantidad, y estamos hablando de trillones de dólares que existen en el mercado mundial, que se utilizan como reserva para intercambio, lo cierto es que van a regresar a los Estados Unidos causando un efecto inflacionario que podría ser devastador para la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos tomó la decisión de, en vez de llegar a un acuerdo, para hacer ese proceso más lento o inclusive comenzar a eliminar deuda poco a poco, en un proceso de 15 o 20 años, y que le permita manejar mejor ese proceso inflacionario, disminución de la demanda del dólar, los Estados Unidos lo que han decidido es enfrentar militarmente a Rusia y ahora está haciendo todo lo posible por al mismo tiempo enfrentarse a China. Nosotros podríamos decir que desde el punto de vista objetivo eso sería una buena noticia, pero eso nos acerca muy peligrosamente a un enfrentamiento militar entre Rusia y China por un lado con los Estados Unidos, lo que fácilmente podría terminar en que no importa cuál sea la moneda que vence, aquí no va a haber nadie para comprar ni nadie para vender, porque una guerra entre esos tres grandes titanes significa la desaparición de la humanidad. Y como las cucarachas, que serán los únicos sobrevivientes de una guerra nuclear, no necesitan intercambiar ni con dólares, ni con yuan, ni con rublos, lo cierto es que estamos viviendo instantes en la humanidad bastante peligrosos, pero al mismo tiempo interesantes. Cuídense, cuiden a su familia, besen a sus seres queridos, abrácenlo, porque no sabemos si habrá un mañana para poderlo hacer. Y lo peor es ver una bomba cayendo y preguntarse por qué no besé a mi esposa esta noche. Pasen buena y gracias por estar con nosotros. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar 4 millones de dólares para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Why you start pediatric, why you want to be a pediatrician is to treat the children, to take care of them, to help them go into a successful adult. I'm Dr. Chanel Lee. I'm a general pediatrician. I'm also a mother of three young children, including a two-year-old son. The favorite place they want to go is the playground, but wherever mommy can go, they will want to go. It doesn't matter where it is. As a mom, you always want to make the best decision for your child. You will blame yourself so much if you make a decision but you're causing harm for your children. As a pediatrician, I trust the clinical trial data. COVID vaccine is one of the vaccines that we should do to protect the children. The benefit definitely outweighs the risk, so that's how we should make decisions for our kids. I am a mother and a pediatrician. I got my three young children vaccinated against COVID-19. Oh, mi amor, mira ese traje oscuro, qué bello se ve. Está chulo así, mi amor, pero hablando así de traje, elegancia,
Ya se acerca el día de nuestra boda. ¿Qué tiene planeado para ese día? O sea, ¿cómo lo vamos a vestir? Oh, algo así, algo tradicional, saco, corbata. ¿Qué te parece? No. Anticuado, pasado, oscuro, nada de eso. Yo quiero algo bello y hermoso, tipo chacabanas. Mira, tienes razón, porque tu país tropical es mejor algo fresco y cómodo. Esa es la idea que yo tengo, así algo bello, elegante, con que nos veamos más juveniles y alegres. Y mira, yo conozco el mejor lugar donde conseguir a Chacabana. ¿Chacabanas Faraón? Claro, la mejor del país. Sí, señores, estamos aquí en esta parte de los comentarios de la revista de noticias en esta tarde. Me acompaña nueva vez el día de hoy Rafael Osorio, ya conocido, gracias, líder político, gracias, comunicador, sí, de Nueva York. Muchas gracias. Cosas que comentar, ¿eh? Muchas no, cosas en estos días. Demasiado. Muchas cosas. Recuerda, se está celebrando, inició el pasado martes la celebración de la 70ava Asamblea de las Naciones Unidas, diferentes. Hay que hacer el señalamiento que América Latina tiene un papel preponderante, definitivo, pero es una asamblea que hay que recordar que el año 2020, Osorio, se realizó virtual, producto de la pandemia, que no permitió que se hiciera presencial. El año 2021 fue semipresencial. Entonces, este año venimos con la novedad de que lamentablemente hay una situación de crisis a nivel mundial, crisis de violencia, conflictos armados, el caso de Ucrania y Rusia y los países de Occidente, y hay muchas novedades en casos de América Latina. Por ejemplo, hará su primer discurso el presidente recién electo, casualmente, que asumió el pasado agosto, el presidente Gustavo Petro de Colombia también. Bueno, en definitiva, muchos temas y sobre todo muchas novedades que trae como escenario esta Asamblea de las Naciones Unidas que se está realizando, inició el pasado martes y se está realizando aquí en Nueva York. Gracias, amable televidente. Gracias, Niurka. Definitivamente hay muchas expectativas para esta Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que después de 2 años se celebra presencial, donde los mandatarios se verán la cara de frente y podrán articular los discursos que esperan sus respectivas naciones. El de Gustavo Petro va a llenar y llenará todas las expectativas con el caso de las relaciones Venezuela-Colombia. Otro de los discursos esperados será el del presidente de El Salvador, porque realmente ya anunció su reelección hacia la presidencia de ese país. Así es. O sea que hay que esperar que Latinoamérica pueda recibir de estos mandatarios discursos alentadores, pero que vaya acompañado de acción. Más que nada, que vaya acompañado de acción. Porque Latinoamérica, que ha estado sumida en un letargo económico antes de la pandemia y post-pandemia, realmente requiere del esfuerzo extra de su liderazgo. Otra cosa, Osorio, al parecer ya todo está encauzado por la normalidad en nuestra amada República Dominicana. Estuvimos viendo una nota de que justamente el miércoles se inician las clases en la República Dominicana, en un acto que estará encabezado o que fue encabezado por el señor presidente de la República, y esto da un buen indicio, pero no se ha respondido toda esta ineficiencia y sobre todo el asunto de estos 100.000 estudiantes que están fuera de las aulas, y que según el Ministerio de Educación la solución es justamente pagar al sector privado.
¿Eso no lo ves tú como si fuera, por lo menos yo lo veo en forma muy personal, de que se va a dar el caso que se dio con el sector de las clínicas privadas en la República Dominicana, que se prestaron 200 y pico de millones de pesos al sector privado cuando en el sector público carecemos de todo? Ni siquiera tomógrafo hay en alguno de los hospitales en la República Dominicana. Y entonces hay que también saber, como hacía un análisis, no recuerdo quién hacía esa apreciación, de que durante la pandemia muchos colegios privados en la República Dominicana tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces tú te preguntas, y entonces, ¿dónde vamos a dar asistencia a estos estudiantes, cerca de 100.000 estudiantes que están fuera de las aulas, en contraposición con que el Ministerio de Educación, que recién dejó el Roberto Furcal, mandó hacer 195 mil butacas? Entonces, yo no entiendo esa parte. Bueno, en República Dominicana, en muchos de los casos, son contraproducentes. Tomando el caso de educación, que del 4% le van a reducir porque no tienen un plan, ¿dónde gastar 4 mil millones de pesos? 69 millones. 4 mil millones 609 mil. Más o menos. Uh-huh. Tanto. Porque no hay un plan donde gastar o invertir ese dinero del presupuesto del 4%. El ministro saliente deja en construcción 195 mil butacas. Hay una serie de estructuras, edificios, edificaciones en malas condiciones y otras sin terminar. Entonces, ¿cómo alguien puede explicarme que con toda esa deficiencia que estamos señalando haya que devolver al gobierno central 4 mil y tantos millones de pesos? Dije, porque no encontraban dónde invertir. Porque no encontraban dónde gastar. ¿Dónde invertir? ¿Dónde invertirlo? No entiendo. Además, no es más que una trama más de corrupción del el Ministerio de Educación para favorecer a los colegios privados. Lo mismo que pasó en salud, lo quieren privatizar esos dos servicios fundamentales, claro, la educación y la salud, que son fundamentales para la población. Y no esto, tomar dinero y pagarle a colegios es algo que, ¿dónde está la Constitución de la República que debe garantizarle a cada ciudadano el derecho a la salud y el derecho a la educación? Así es. Por otra parte, viniendo a nivel local aquí en Nueva York, además de la asamblea que se está realizando de la ONU durante esta semana, también esto trae como la visita de líderes. Está por aquí de visita el expresidente, el doctor Leonel Fernández, también estará de visita y tendrá un encuentro el presidente del Partido Revolucionario Moderno, en el caso, por ejemplo, del PRD, en un comentario anterior, que el presidente Luis Abinader pospuso, no vendrá para la asamblea. Nueva York se pone de moda en septiembre. Sí. El expresidente Leonel Fernández siempre en septiembre tiene el Foro Global. Así es. Tiene varias actividades donde él participa que siempre coinciden con la locución del presidente de la República. ¿Y qué será? ¿Será algo para deslucir esa parte o qué? ¿Será intencional? Bueno, el expresidente Leonel Fernández mantuvo en la sombra, ajá, a Danilo Medina en septiembre. Sí, porque se le aparecía cuando Medina estaba aquí. Mientras Danilo planificaba su visita sorpresa. Ya él tenía la de planificar para acá. Pero tú sabes que llama mucho la bueno, pero ya eso va a ser asunto de porque nos están haciendo señas ahí como de que hemos finalizado este comentario del día de hoy en la revista de noticias. Rafael Osorio y Nurka Rivera desean pasen ustedes y que sigan en el desarrollo de revista de noticias. Todavía falta mucho, no se muevan.
At the beginning of COVID, it was very hard. Due to the isolation, Spencer ended up needing speech therapy. Luckily, it went well. Being back in the classroom definitely helped. My name is Naisha. I'm a teacher in New York City, and I teach preschool ages 2 through 4. I have a son, Spencer, who is 3 years old, and a daughter, Story, who is 5 months old. And he loves her, and he enjoys being a big brother. Spencer is very happy. He's full of energy. He's full of life. Last year was very difficult with COVID and there being no vaccine for the younger ages. Now I feel like, whew, there's some relief. What I look for the most when students come back to school in September when they're vaccinated is us being able to learn, play, and engage with each other and start on a new foot. I am a teacher and a parent, and I am getting my children vaccinated against COVID-19. Es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Oh, mi amor, ¿ves ese traje oscuro qué bello se ve? Está chulo así, mi amor, pero hablando así de traje, elegancia. Ya se acerca el día de nuestra boda, ¿qué tiene planeado para ese día? O sea, ¿cómo uno usa vestir? Oh, algo así, algo tradicional, saco, corbata. ¿Qué te parece? No. Anticuado, pasado, oscuro, nada de eso. De que era algo bello y hermoso, tipo chacabanas. Mira, tienes razón, porque tu país tropical es mejor algo fresco y cómodo. Esa es la idea que yo tengo, así algo bello, elegante, con que nos veamos más juveniles y alegres. Y mira, yo conozco el mejor lugar donde conseguir a Chacabana. ¿Chacabanas Faraón? Claro, la mejor del país. Es hora de darle al pequeño Jeremy su vacuna contra COVID-19. Pienso que es muy pequeño para eso. Ni siquiera está en el preescolar. Cierto, pero con la vacuna contra COVID-19, Jeremy tendrá más protección para no enfermarse muy fuerte cuando sí vaya. Solo quiero que nuestro pequeño sepa que tomamos la decisión que es más segura para él. Está comprobado con pequeños o ningún efecto secundario. ¿Por eso crecerá más fuerte, cierto? No podemos estar para él todo el tiempo. Pero al menos podemos hacerlo sentir seguro contra enfermedades que se pueden prevenir, como el COVID-19. Y hemos terminado. Jeremy fue muy valiente. Ese es mi niño, fuerte como su padre. Para obtener más información, visita nyc.gov/covervaccine o llama al 212-268-4319. Karen, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Feliz de poder comunicarme con ustedes. Para nosotros el placer. Nos acompaña Francis Pérez, Oscar Pérez, Providencia Rossi, para compartir con usted esta mañana aquí de Levántate. Un abrazo, claro que sí. Bendiciones. Amén. Karen, sería interesante que entonces empecemos a situar cómo anda la candidatura o la precandidatura de Karen Ricardo y cuál es su opinión en el sentido de que los dominicanos en el exterior no podemos o no podremos acudir a la consulta este 16 de octubre. Bueno, pues gracias por la pregunta. Primeramente, recordar el día de hoy es un día un poco difícil para la República Dominicana. Todos nuestros hermanos en diferentes provincias hemos estado pasando los efectos de la tormenta huracán Fiona y tenemos muchas zonas incomunicadas con falta de energía eléctrica, con condiciones deplorables. Y nada, hacemos un llamado a la solidaridad en este momento del pueblo dominicano. Y ya entrando en materia política, pues te diré que parte del esfuerzo que hemos hecho nosotros, cuando nosotros hablo de la nueva generación política que está gravitando en el Partido de la Liberación Dominicana, era el ejercicio del voto del dominicano en el exterior. Porque la mayoría de nosotros pues tenemos una vinculación directa con el dominicano en el exterior y reconocemos
no solamente los aportes y la experiencia del buen dominicano, la buena dominicana, que en algún momento de su vida pues tuvo que salir de su tierra a buscar una mejoría, pero que nunca se ha desconectado de su país. Entonces, por esa razón, nosotros abogamos por ese voto del dominicano en el exterior. Desafortunadamente, las condiciones del Partido de Liberación Dominicana no son las más óptimas, porque venimos de una crisis, de una ruptura, de una separación, de un desprendimiento de nuestra militancia, y hemos estado en estos 2 años, año y medio para ser específico, pues recomponiendo la estructura del partido. Bien es cierto que lo hemos recompuesto en todo el territorio nacional, pero en el exterior pues no se ha podido, con las condiciones que hemos tenido y el tiempo que hemos tenido, de completar bien la estructura del exterior. Y es por eso que el trabajo no sería suficiente. Donde solo tendríamos mayor participación, pues sería precisamente la circunscripción número 1, que es donde están ustedes, que es en Nueva York, donde está la mayor cantidad de hombres y mujeres dominicanos interesados en participar en la política. Pero en las demás no lo tendríamos. Entonces no estaríamos tampoco siendo justos, porque tampoco es con la cantidad de hombres y mujeres que pretendemos trabajar. Porque no todos podrían participar en esta consulta externa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues seguir llamando a ese hombre, a esa mujer dominicana que vuelva a tener confianza en el Partido de Liberación Dominicana. Hacer un trabajo desde el Comité Político hasta el Comité Central en tocar hogares y enlazarse con la Junta Central Electoral para que ciertamente más dominicanos y nuevos dominicanos puedan estar en el padrón de la Junta Central Electoral de la República Dominicana y poder participar en el exterior, porque ciertamente de la cantidad de dominicanos que tenemos, pues no muchos se interesan en política. Hemos estado trabajando con estadísticas, hemos estado trabajando con levantamientos, y es por eso que nos hemos dado cuenta que para tener una elección o una consulta disminuida, pues preferimos mejor extender el plazo y no presentar la propuesta de esta consulta en el exterior. Y inmediatamente pasa el proceso, pues un grupo de nosotros, pues salir, un grupo del comité político salir a trabajar fuertemente para recuperar y reconquistar ese voto mayoritario y esa confianza mayoritaria de los dominicanos en el exterior. Karen Ricardo, bienvenida nueva vez a Levántate New York. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases de ese proyecto de nación de Karen Ricardo, a sabiendas de que en República Dominicana existe una deuda histórica de 3-4 décadas? Bueno, son muchas cosas, y yo creo que son más de 3 o 4 décadas. Se ha venido avanzando, son más luces que sombras. El Partido de la Liberación Dominicana ha desarrollado un proyecto de nación durante años, pero que ya llegó una nueva generación que tiene que no solamente dar continuidad a las cosas positivas, sino mejorar y transformar las que no fueron tan positivas. Y para eso estamos nosotros, para crear una nueva cultura política donde el hombre y la mujer también se haga responsable, aunque no esté militando a un partido político, de que es parte de los cambios, las transformaciones sociales que merece nuestra nación. Por ejemplo, aquí hay una crisis muy grande en conocer los derechos y los valores. ¿Por qué triunfan o por qué se desarrollan más los dominicanos que van al exterior? Porque inmediatamente llegan como un libro en blanco. ¿A dónde llegué? ¿Hacia dónde voy? ¿En qué punto estoy parado? ¿Qué quiero lograr? Y en ese momento, cuando logro identificar eso, entonces ahí comienza a conocer cuáles son las reglas, cuál es el modelo a seguir, cuál es el esfuerzo que tengo que hacer para poder llegar hasta donde pretendo llegar. Y ahí es cuando arranca. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Qué está pasando con nuestra juventud? Que todavía quiere estar culpando a otro de que esté o no recibiendo derechos, deberes, de que esté cumpliendo sus leyes, de que esté avanzando como nación. Y es porque va y vota simplemente por un canto, por un disco, por algo que esté de moda, por 500 pesos, 200 pesos, por un pitapollo, por una hoja de zinc, por una canastilla el día de cuando está embarazado. O sea, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad del dominicano, la dominicana más vulnerable,
de que tiene que conocer el programa de gobierno, de que tiene que conocer el planteamiento de los hombres y mujeres que estamos en política. No todos estamos en política porque queremos un puesto público. Otros estamos en política porque amamos nuestro país y porque queremos que realmente nuestro país se desarrolle. Buenas, Óscar Pérez de acá. El PLD gobernó la República Dominicana en los últimos 24 años, donde los cuales hubo un enorme crecimiento económico, colocando a la República Dominicana como la décima economía latinoamericana y como el quinto o sexto en Latinoamérica en términos de ingreso per cápita. Pero al mismo tiempo, la República Dominicana se considera uno de los países que menos ha aprovechado su crecimiento económico para favorecer a la mayoría de la gente. ¿Qué propuesta puede tener el PLD después de 20 años en el poder que vaya a cambiar las cosas? O sea, sí, la economía creció, pero eso no se manifestó en la mejoría de la mayoría de las personas en República Dominicana. No se resolvió ningún problema fundamental. El problema eléctrico sigue ahí, el problema de servicios sigue ahí. Entonces, ¿qué propuesta puede tener el PLD después de 20 años en el poder que vaya a cambiar eso? Óscar, gracias por la pregunta, porque nos permites arrojar un poco más de luz. 16 años, para ser específico. Y claro que sí. Perdón, no sé qué 96-2000 gobernó el PLD también. No sé qué tiempo tienes que no vienes a la República Dominicana, pero te digo que ciertamente hemos visto un gran retroceso en estos 2 años. Y si vimos un gran retroceso, precisamente es porque hubo un gran avance. Nosotros iniciamos inmediatamente digitalizando lo que era la sociedad dominicana, porque éramos una sociedad completamente análoga en todos los bienes, en todos los servicios, en todo lo que pudiera ser los modelos de procedimiento, de protocolo, de organigrama. Nosotros no teníamos manuales en lo que era la administración del Estado, pero tampoco nosotros teníamos muchas garantías de derechos. Se transformó todo, Óscar, en la República Dominicana, desde la manera de manejar la justicia, que donde fue cuando comenzó el Consejo de la Magistratura, donde comenzó a trabajarse la independencia de la justicia, donde comenzó a edificarse la transformación de la sociedad con infraestructuras importantes como el remozamiento de grandes avenidas, túneles, elevados. O sea, toda la infraestructura del país se transformó. El desarrollo se vio no solamente en el Estado, sino en el pueblo dominicano. La clase media creció, Óscar. Estabilizamos la moneda, principalmente en la experiencia pasada del 2000-2004, cuando desafortunadamente nuestro país volvió otra vez a retroceder luego de 4 años, donde iniciamos los primeros 4 años a dar pininos de lo que queríamos como República Dominicana. Y es por eso que el pueblo dominicano vota nuevamente, prácticamente de forma consecutiva, por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces sí hubo avances, sí, claro que sí, muchas transformaciones. La invitación abierta para que antes de nos pueda acompañar nueva vez, para que conversemos algunos otros temas que se quedan con los muchachos, pero que lamentablemente en este tiempo de 2 horas es un poco difícil. Gracias, Karen Ricardo, darle por habernos acompañado en este día. Darle las gracias a ustedes por la oportunidad y por favor que hagan un llamado y apoyen por donde quieran apoyar a tantos dominicanos que a través de, lamentablemente, de esta tormenta, pues estamos tratando de llegar a tantas familias que han quedado en una situación muy vulnerable, principalmente en el este del país, en Samaná también. Y de verdad que ojalá que estas lluvias puedan cesar y que ustedes que están en el exterior, que muchas veces tienen más mayores posibilidades que los que están aquí, pues puedan sumarse a esta jornada de apoyo a los dominicanos que hoy sufren. Así que un abrazo a ustedes y también estamos a la orden, a su disposición, de que conozcan la nueva cultura política y conozcan la intención de cada uno de nosotros participar en política. Muchas gracias. Gracias a Karen Ricardo, y asumimos ese llamado que hace ella a la comunidad dominicana en el exterior, justo en esta situación especial por la que está atravesando nuestro país. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar
$4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Esta revista de noticias y nos vamos a ver una pincelada de lo que está pasando en el mundo. 9 personas fallecieron tras un derrumbe en una empresa de contenedores en el interior de Sao Paulo durante una reunión con políticos en plena campaña electoral brasileña, informaron los bomberos de ese estado. Los referendos convocados en varias regiones de Ucrania para decidir la anexión a Rusia causaron reacciones de rechazo entre los países miembros de la OTAN. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó a los dirigentes del planeta de la tormenta perfecta que se cierne sobre el planeta y que provocará un infierno de protestas en la apertura de una asamblea general profundamente dividida. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreció en la Asamblea General de la ONU abrir sus puertas a los religiosos católicos que sufren persecución por el régimen dictatorial del nicaragüense Daniel Ortega. Las autoridades instaladas por Moscú en varias regiones de Ucrania anunciaron la urgente celebración del 23 al 27 de septiembre de referendos de anexión a Rusia en plena contraofensiva ucraniana. Una persona murió en enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las fuerzas de seguridad de las autoridades palestinas que procedían a la detención de un miembro del movimiento Hamas en la ciudad Nablusa, en Cisjordania. Ese ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó. Continuando aquí en Revista de Noticias, es el momento de ver qué está pasando en el mundo de los deportes. Desde Santiago, David Cepeda trae todas las informaciones de los equipos y del deporte nacional e internacional. Saludos amigos, yo soy David Cepeda y estas son las deportivas en Revista de Noticias. En el béisbol, conectar un jonrón ya es lo suficientemente difícil por tener la oportunidad de ir a batear por segunda vez en un mismo inning y además botarla otra vez es un logro extraordinario e histórico. Son 57 jugadores diferentes que lo han logrado. El venezolano Gleyber Torres se convirtió en el miércoles en el último en conseguirlo. Al volarse la cerca en un par de ocasiones en la octava entrada de la victoria 14-12 de los Yankees sobre los Piratas, la lista de jugadores que han conseguido la incluyendo al dominicano Fernando Tatis, quien empujó 8 carreras con sus 2 jonrones en el Stadium con los Cardenales el 23 de abril del año 99, convirtiéndose en el único en la historia de Grandes Ligas con 2 Grand Slam en un mismo episodio. Tiene a Gleyber Torres, Edwin Encarnación, Mark Trumbo, Edwin Encarnación nuevamente, Adrián Beltré, Kendry Morales, Pablo Sandoval, Juan Uribe, Alex Rodríguez, Michael Cogier, David Ortiz, Jim Edmond, Al Rodríguez, Magler Ordóñez, Benji Molina, entre otros. También el béisbol pro del Clásico Mundial, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina de este 2023. Será un año lleno de emociones para aquellos que son amantes del deporte. Si bien tendremos elecciones clásicas, valga la redundancia, como Venezuela, Dominicana y Estados Unidos, al menos de este lado del mapa mundi, también tendremos elecciones que inclusive son debutantes en el torneo. Uno de sus equipos que participan por primera vez en la cita mundial es Gran Bretaña. Los representantes del Reino Unido alcanzaron el hito luego de vencer a la selección española en extra inning con marcador de 10-9. España, a pesar de haberse derrotado ante los ingleses, tuvo una segunda oportunidad, en este caso ante República Checa, pero los checos se alzaron con una victoria 3-1 con una gran actuación de su lanzador abridor Max Scherzer, quien lograría por espacio de 6 1/3 de entradas 5 hits con una carrera limpia y 5 ponches para dejar una efectividad de 1.79. además de ello contó con el apoyo ofensivo de sus compañeros con 2 sendas por las cercas de Martin Musick, el right fielder Marek Schopp en el segundo y cuarto respectivamente. Con estas participaciones, Gran Bretaña y República Checa se unirán a los grupos A y B del clásico. Unos estarían junto a China, Taipei, Holanda y Cuba e Italia, mientras que los otros 2 estarían compitiendo con Japón, Corea, Australia y China. A juzgar por lo que parece en el cronograma oficial del torneo, deberán ser los británicos quienes jueguen en el A y los checos en el B, pero en la noticia del torneo se decía que serían los ganadores del encuentro entre República Checa y España. También el béisbol dominicano, el equipo de los Toros del Este, pues sigue con su práctica luego de haber comenzado en el Francisco Micheli de la Romana. La prensa del equipo los Toros habló con uno de los jugadores que estarán con el equipo esta temporada. Se trata de Rosel Herrera. Rosel habló con la prensa y esto
esto fue lo que dijo. Rusel Herrera, con el equipo de los Toros del Este, segundo día de entrenamiento. Cuéntame cómo has visto el equipo. Muy bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios primero y a la organización de los Toros por darme la oportunidad de estar aquí. Me siento súper contento en este segundo día y nada, contento, disfrutando el día a día aquí con los chicos. La mentalidad de venir de un equipo de la capital y ahora entonces caer al equipo de los Toros del Este, un equipo bastante familiar y la fanaticada también es muy recurrente y eso lo vas a poder ver ya estando jugando como local aquí. Sí, sí, me siento igual en cuanto a la mentalidad, ¿sabes? Uno como profesional viene a ayudar a su equipo a ganar el campeonato y esa es la mentalidad mía aquí y allí, donde sea que esté, donde Dios me ponga, siempre es la misma, ganar. Segundo día de entrenamiento, ¿qué vas a empezar a trabajar ya luego de este segundo día? ¿Cuál va a ser el trabajo tuyo preparándote para la venidera temporada? No, seguir trabajando en las cosas pequeñas, en donde puedo ayudar en el equipo, donde puedo aportar un grano de arena, mi defensa, mi ofensiva, que es mi fortaleza, y poder ayudar al equipo a hacer carrera. Mencionaba fuera de cámara cómo veías el estadio Francisco Micheli, pero quiero que le cuentes a toda la fanaticada, tú como jugador, cómo sientes la grama, cómo ves el estadio, además que lo que están acondicionando. Sí, muy bien, siento que el estadio está en tremendas condiciones, verdaderamente es un estadio muy profesional, la arena, la grama, como tú acabas de decir, están en tremendas condiciones y en verdad da gusto jugar en un estadio como este. Ya un mensaje final para toda la fanaticada, ya se acerca pronto el 15 de octubre, la voz de Playball en cada uno de los estadios de la República Dominicana y bueno, un mensaje para los fanáticos de los Toros del Este. Nada, que sigan apoyando, que sigan viniendo y que este año vamos por todo, vamos por la corona y con Dios delante así va a ser, que sigan apoyándonos y vamos a trabajar duro para eso. Muchísimas gracias. Finalmente, en el baloncesto de la NBA, el base de los Chicago Bulls, Lonzo Ball, se someterá a un desvidamiento artroscópico de la rodilla izquierda y será reevaluado en 4 a 6 semanas, anunció el equipo el miércoles. La cirugía está programada para el próximo miércoles en Los Ángeles y se llevará a cabo 8 meses después de una cirugía inicial de rodilla en enero para reparar un desgarro de menisco. Ball no ha jugado un partido desde el 14 de enero. Antes de su cirugía inicial en enero, el equipo anunció un cronograma de recuperación inicial de 6 a 8 semanas. Pero la molestia en la rodilla ha persistido durante todo el proceso de rehabilitación cada vez que intenta jugar. La lesión lo mantuvo fuera de juego por resto de la temporada regular y los playoffs, pero el dolor continuó durante todo el verano mientras Ball se rehabilitaba en Los Ángeles. Esta es la tercera vez en su carrera que Ball, quien cumplirá 25 años en octubre, se someterá a una cirugía en la rodilla izquierda. Tuvo una operación en julio del año 2018 mientras jugaba para los Lakers, pero regresó a tiempo para el campo de entrenamiento. Un desvidamiento es un procedimiento destinado a eliminar tejido dañado u objetos extraños de una herida. Hasta aquí las deportivas. Yo soy David Cepeda. Continúen en Revista de Noticias. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta Revista de Noticias. A ustedes gracias por su sintonía y nosotros extendemos la invitación para que mañana nos acompañen a la misma hora por el mismo canal y recuerden que estamos en las redes sociales. Yo soy Ibelka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias les deseamos una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.